Ustedes lo esperaron. Ellos no aparecían. Estaban con dudas. Pero ahora vuelven. Ahora sí que a todos nos pasa lo mismo. Vuelve la nueva era. En plena epidemia. COVID-19. Y todos se atragantan. Ahora vienen con ustedes Roca Balbuena y Felipe Izquierdo en Aquí. Ahora sí que nos pasa lo mismo. Muy buenas tardes a todos los espectadores, usuarios, consumidores de este contenido de programa de radio. Ahora sí que a todos nos pasa lo mismo. En cualquier minuto aparece Roca Balbuena, como siempre, un tanto atrasado porque él tiene mucho más trabajo que yo. Entonces hay que entenderlo. Quiero contarles que estoy en un rincón al aire libre en Narnia, en la zona de la terraza. Estoy vestido exactamente como ayer para mantener la continuidad del programa, y ha sido un día bastante interesante hoy día, sin mayores, tuve un corte de luz, lo cual me dejó completamente aislado, y arriesgando un poco el tema de, porque tenía poca batería, pero ya la cargué y llegó la luz, así que todo bien. Vi las papas, las yeguas, las ovejas, y estoy en orden. Soy un campesino, estoy con el aspecto del protagonista del programa Al Sur del Mundo o La Tierra en que Vivimos, y cada vez estoy poniéndome más parecido al personaje. En los próximos meses probablemente empiece a trabajar con greda y les muestre cosas como la greda, ese tipo de cosas, pero por el momento estamos haciendo los programas de radio. Y bueno, y he estado con el tema del cuidado. Siéntese, sentada. No necesito, sí, me tiene completamente secuestrado esta mujer. Le digo mujer porque es mi mujer, la perra, mi perra. Está completamente, o sea, me tiene, si yo no le hago cariño, tengo miedo, digamos, que haga algo que yo no quisiera. Ella, igual, acá hay puras hembras, yo ya lo he dicho varias veces, estoy rodeado de yeguas, de ovejas, todo hembras, y yo soy el único macho, y es lo que les tocó a ellos, digamos. No soy el alfa, pero para ellas soy el alfa. Es lo único que hay, digamos, masculino acá. Ya, vamos contigo. No, pórtate bien, sentada. Pórtate bien, te digo. Bueno, ha estado Maradona todo el... Pero por favor, compártate bien. Muy buenas tardes, Roca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está ansiosa la perra. Me quiere... Me mira con cara como diciendo de nuevo con el celular. Ya quédate tranquilo. Sentada. Oye, se fue directo a la tetilla, ¿eh? Sí. No tuvo preámbulo. Tienen ciertos códigos ustedes, ¿eh? Sí, hay ciertos códigos. Estamos completamente... Es hardcore. Le estoy haciendo cariño. Además que le estoy haciendo cariño y le conozco ya las partes sensibles. Mira la cara de placer que pone. Es como... Está mirando así. Dejá de hacer... Un segundo que me dejáis de hacer cariño. Y te muerdo. Y sonríe a la cámara. Oye, quiero decirte que he visto varios documentales de Maradona para la Pamela Zubiabre, que es fanática de Maradona. Resulta que hubo un momento que me emocioné, fíjate.
No te puedo creer. ¿Qué nivel? ¿Lágrima? ¿Lágrima de Marino? No, pero emoción. Por ejemplo, cuando Maradona gana el Campeonato Mundial de México, la mamá de él lo llama y le dice: por favor, Diego, descansá, que has hecho que yo sea la madre más feliz del mundo. Y la Tota, y él la adora, y se produce un... Porque él además es un petizo, pero maneja el equipo, maneja todo. No, realmente, y el Nápoles también lo sacó 3 veces el Scudetto, después de 18 años que no había ganado el Scudetto, entonces realmente es fantástico. Bueno, no, dicho esto... No sé si viste, de verdad yo me emocioné, esta maldita alergia que me dio de repente, ¿no? Los ojos enrojecidos, es difícil confesarlo, pero juntaron a viejas glorias del 86. Entonces estaba el Negro Enríquez, que es el que le dio el pase para que hiciera el gol mágico, ¿cachai? Que le dio el pase como en su área, así se la pasó, Diego, toma. Y después dice, el gringo Justi, ¿te acordás de Neri Pumpido, el arquero? Y, sí. Y el Olartico Echea, que era del medio. Y sé que todos... Ese programa fue ahora, ¿no? Sí, hoy día. Ah, ya. Como las 12. Y sé que estaban ahí como dividido en pantalla Zoom, así como los 4, mientras los otros estaban en estudio. Y en un momento el pollo Viñolo, que ha llorado, viejo, ha llorado 72 horas seguidas, ha sido los ojos rojos, chido. Ya no se puede más, ¿eh? Ya no se puede más, veo que están con el Artico Echea, Neri Pumpido, Negro Enrique, pará, boludo, ¿qué es esto? No, me estás matando, loco, no es necesario, no es necesario, me están matando, no puedo más. Y sé que le dan el micrófono a la Gloria del 86, y te juro que empieza así, chicos, les dejo el micrófono, dejo la posta, ¿cómo andan, muchachos? Y aparece el gringo Justi. No puedo más, boludo. Después, Pumpido. Yo no voy a hablar. Yo no voy a hablar. ¿Para qué? Después, Olartico Echea, en silencio, mirando el suelo. ¡Pelado! Mira el suelo. Sé que era, y solo esa imagen, y el puño Viñolo con la lágrima, y Ruggeri en el estudio diciendo... Che, qué triste que estoy, la concha de la lora que estoy triste. Y a eso, yo ya estaba golpeado, güey. Estaba súper golpeado y diciendo como que... ¿Viste que el pibe era tan bueno? Pero tan bueno, boludo. No le importaba la guita. ¡Nunca lo vi con guita! ¡A Diego nunca lo vi con guita! ¡Nunca! Y si vos, no, y si vos, boludo, mi señora, la operaron cuando tuvo a Santiago, el menor de mis hijos, tuvo un problema bárbaro. Diego se quedó 12 horas en el hospital, boludo, Diego Armando Maradona, en el hospital conmigo. ¿Cachai? Y yo así, pero emocionado, ¿no? Era una epopeya, weón. Era realmente una epopeya. Oye, lo contradictorio es que reprodujeron el llamado a los servicios de emergencia. Del abogado de él, creo que el abogado, y se filtró y apareció el llamado, y realmente es muy sospechoso ese personaje, porque dice, necesito, en este tono, necesito una ambulancia. ¿Para qué es la ambulancia? Es una persona que tiene un paro cardíaco en este momento. ¿Y quién está llamando? Da el nombre, que es el personaje. Ya, y la dirección, da la dirección. Perfecto, vamos a enviar una ambulancia. Pero el tono del tipo, en vez de decir es Diego Armando Maradona, dice es una persona, es alguien. Pareciera que... Pero tú, está muy... La sospecha es que tipo, desde Chile empiezan los rumores. Él estaría involucrado en algo. No, no estamos diciendo nada, pero estaría involucrado.
¿Sabes cuál es mi sospecha? Que después de la operación subdural, quedó más averiado de lo que ya estaba, Sí, pues. muy inválido, y para ir al baño, por ejemplo, tendría que haber, dice que los vecinos grabaron algo, que lo ven a él apoyado en varias personas, llevándolo al baño o arrastrándose, digamos, o sea, estaba en una situación. Ya la última imagen antes de la operación era un tipo que no podía caminar. Entonces, después de la operación, parece que él exigió salir del hospital y de muy mala manera. Parece que Maradona estaba muy exaltado. Y entonces el círculo cercano, fíjate que las hijas, la mujer, todos arrancaron, no estaban con él. Porque deben haber dicho, este tipo no, porque parece que seguía tomando, seguía consumiendo droga y cosas. Entonces, en ese estado, se produce el fenómeno de que es muy raro que una persona como Diego Armando Maradona, posoperatorio, esté solo. Solo estaba una enfermera. Y la enfermera era como la empleada. Sí, pues ella no era que tuviera conocimientos de primer auxilio para salvarlo de algo, ¿no? No. No, pues, y quien llegó fue un abogado. Parece alguien que estaba por ahí. Y Pero es muy extraño una habían dicho personalidad. que sí, pues, y habían dicho que una de las primeras versiones era que había muerto en la noche, y después otra versión fue de alguien que lo vio, creo ella, que lo vio lo fue a ver a las 6 de la mañana y estaba vivo. Y que en el fondo todavía, viste, cuando empiezan los rumores, si la enfermera hubiese reaccionado con rapidez, ahora Diego estaría con nosotros, o el doctor antiguo al que le habían echado, Lo que dice pasa, que podría haber salvado a Diego. es que yo te lo digo por experiencia propia. De verdad, después de una operación de un hematoma subdural, es un coágulo que se produce entre el cerebro y el hueso del cráneo. El hueso del cráneo es la cabeza, ¿no? Y el cerebro flota. El cerebro flota dentro de la cabeza. Hay un espacio entre el cráneo y el cerebro. Y hay una serie de arterias muy, muy delgaditas que sostienen el cerebro y que lo mantienen, ¿ya? Por eso cuando tú te pegas un golpe, el cerebro no lo recibe directamente porque está en un líquido, está en una situación de flotación. En ese espacio entre el cerebro y el cráneo, cuando se rompe una de estas venitas por un golpe, por alguna situación, incluso de que el cerebro también tiene una involución. O sea, las personas tendemos a que el cerebro se va achicando con los años. Entonces, mientras más se achica, va produciendo un estiramiento de esa arteria y a veces se produce un derrame. Y ese derrame, que es silencioso, produce un coágulo. Y ese coágulo crece, es duro, es como un hematoma, y lo que produce empieza a presionar el cerebro y el cráneo, como hay una presión. Y eso hace que la persona que lo padece tenga atrofia en el lenguaje, problemas para caminar, pareciera que estuviera con Parkinson. Esos son los fenómenos que se dan. Te lo digo porque mi papá lo tuvo y yo estudié el tema antes de ir a hablar con el doctor para preguntarle cómo iba a ser la operación. Y el riesgo de la operación es la anestesia. Porque lo que se hace básicamente. Canela. Ah, no, ahí está. Lo que se hace básicamente es generar un. ¿Cómo se llama? Es perforar el cráneo, sacar el hematoma por esa perforación. Te vuelvo a repetir que no es una operación al cerebro. Yo escuché hablar a Julio César Rodríguez, quien tengo una relación afectiva, de que dicen que era una operación al cerebro. No, no una operación al cerebro, una operación a la cabeza. Lo que se hace es perforar el cráneo para llegar al hematoma, que está entre el cráneo, que es el hueso, y el cerebro. Y por lo tanto,
el peligro de la operación, el verdadero riesgo, es la anestesia general. Y por eso los anestesistas, por eso los anestesistas son especialidades muy escasas dentro de la medicina. Hay muy pocos anestesistas en Chile. Y los anestesistas son los más preparados, porque la cantidad de anestesia, la dosis que tú tienes que entregarle, de acuerdo a las características del paciente, a su historia, piensa que ya venía con un problema grave de daño neurológico producto de sus vicios, Diego Armando Maradona. Entonces, aplicarle anestesia general a los... ¿Esa anestesia en qué puede incidir? ¿Qué efecto puede generar? O sea, ¿la pifiáis y qué? ¿Tiene un daño neurológico? ¿Una cosa así? Lo que pasa es que una persona que ya está con estado de problemas neurológicos, por ejemplo, una persona con Alzheimer o con demencia senil o con alguna enfermedad que ya viene, tú le aplicas anestesia y lo más probable es que después al despertar retroceda mucho en la enfermedad, o sea, se aumente su extravío, su dificultad al hablar, sus problemas. Entonces, por eso la anestesia en las operaciones de gente que ya está con cierta edad es fundamental el anestesista, más que el cirujano. Entonces, lo que yo leo de todo esto que ha pasado, y de lo cual entiendo como entiende cualquier peatón, pero que ha leído el tema, lo más probable que con la dificultad al hablar, con la dificultad de motricidad que tenía, yo creo que Diego Armando Maradona tenía problemas neurológicos graves, estaba con muy medicado, tenía problemas de movilidad, por artrosis muy aguda en las rodillas y en las caderas. Fue operado y no podía ni caminar, parecía una persona de 90 años. Entonces, después de esta operación, debe haber sido una persona muy difícil de controlar porque divagan, se ponen odiosos. Hay gente que no se pone odiosa, pero se puede haber puesto muy odioso. Y eso explicaría que la familia haya arrancado del entorno. Porque, oye, esto es muy normal, esto es muy común. Los familiares de personas que están enfermas y que se produce un problema de dificultad en la relación. O sea, anda a ver tú una persona que padece Alzheimer, ¿cuánta gente se queda a cuidarlo de verdad? O alguien que tiene... Generalmente las familias optan por mandarle un senior suite. Entonces, me llama mucho la atención que al momento que le viene el paro cardíaco a Diego Armando Maradona, habría que determinar si el paro que le dio es un paro cerebral, que es probable que haya sido eso. Pero en el sentido de que tú dices un derrame, pero no inducido por mano externa. No, porque los paros cardíacos pueden tener también puede haber sido un coágulo o algo que se derramó en el cerebro y eso es muy lento, por eso se explicaría que él pasó muchas horas en una situación de paro, entre comillas, cardíaco, cuando la verdad tiene que haber sido, y el resultado forense va a indicarlo, de haber sido un paro cardiovascular cerebral. O sea, no es que el corazón se le paró, tuvo un derrame cerebral. Eso es lo que yo creo que le pasó a Diego. Y como él ya venía con problemas de motricidad, de disfuncionalidad al hablar, problemas neurológicos, era muy difícil de evidenciar que estaba en una situación. O sea, si una persona adulta mayor le da un derrame cerebral, es un proceso lento, no es un proceso que tú te des cuenta inmediatamente. Habría que ser un doctor. Si la operación probablemente lo iba a hacer retroceder, ¿esa operación tenía que ser operable o podía estar con ese hematoma en la cabeza y normal? El problema del hematoma,
El problema del hematoma subdural depende de las características, que bueno, porque uno habla como si fuera doctor y tú ya asumes que yo soy un especialista, pero no, es matamala el con el hematoma doctor subdural, sí, el hematoma subdural, como provoca problemas de movilidad, problemas en el lenguaje, tú ves evidentemente un deterioro en su forma, en su calidad de vida, tiene que ser operado por un problema nomás de... Y lo que pasa es que las prevenciones postoperatorias deben ser de alto cuidado. Yo creo que eso no se hizo, porque él optó por irse del hospital y la gente que lo rodeaba también se fue. Pues entonces todos lo dejaron solo, lo dejaron con una señora y ahora todo el mundo lo llora, pero cuando estuvo vivo en las últimas horas, yo creo que mucha gente tiene que haber querido que se muriera, así de duro. Total. Y no me extrañaría que parte de su círculo más cercano. Porque mira... Lo que estás diciendo, no hay doble lectura. Sí. Eso. Tú dices, y aquí no, hay manos lo que manchadas pasa con es que sangre. Hay, o sea, si tú analizas la gente que convive con una persona enferma, que realmente convive con una persona enferma, con una enfermedad de demencia, y tiene que convivir no un año, 10 años con la enfermedad, llega un momento en que esa persona que convive con esa enfermedad casi suplica que se lo lleven. Y Maradona no llevaba 2 meses de demencia o de situación neurológica grave. Maradona por lo menos lleva 10 años de un descontrol neurológico. O sea, él... Mira en Rusia cómo estaba, era alcohólico, alcohólico mal, drogadicto mal, de coca, y llevaba una vida que al final se bajaba los pantalones frente a cámara, o sea, estaba completamente desbordado. Entonces, para la gente que no vive con él, sigue siendo el jugador del Mundial del México. Claro, el ídolo. Pero sí, para bueno. La gente que vive con él, es un monstruo. Para la gente que vive con él es un monstruo. Y después de leer y ver, más que nada, después de ver las declaraciones de, o sea, lo que pasó realmente en el llamado al servicio de emergencia, tengo sospechas fundadas de que no se le asistió como corresponde, no solamente en el momento de la llamada, sino que en las últimas semanas no se le asistió como corresponde. Pero, o sea, si se lo hubiese asistido como corresponde. Es como una muerte camuflada, o sea, como un asesinato camuflado. Inducida. Inducida, o sea. Eutanasia se llama. ¿Le pasaste el remedio? Eutanasia no voluntaria. Uy, se me quedó el remedio. A mí también. Ya, bueno, mañana lo hablamos. Diego está raro. ¡Oh! Diego, está raro. O sea, claramente aquí si se entra a investigar, bueno, hay mucho foco en el doctor Luque. ¿Tú has visto el doctor Luque, que es como un Guillermo Coppola de 40 años? Ese fue, creo que el que llamó a los servicios de emergencia y la información que da, en el tono que lo da, sí, en el tono que lo da, no es una persona que está urgida. Y mira, lo que voy a decir es mucho más fuerte. Tienes nombres que empieza a tirar el boleo. Hay, hay doctores en Chile que no son doctores, que hacen de doctores de cabecera en personas adultas mayores contratadas por... ¿Qué son? O qué sea, son, no, yo no confirmaría. Dicen que son doctores. No, dicen que son doctores, pero ejercen sin título. Yo creo que hay mucha gente así. Pero son como esos casos del tío Emilio. A lo que se dedican. Y te descubren así como, sí. Usted no es doctor, señor. ¿Por sí, qué lo hace? Sí, sí. Dejadme, sí. Qué sé yo. Y esa persona a lo que se dedican es a darle una muerte lenta, sin dolor y sin costos altos para la familia. Y mucha gente en sus casas muere producto de los remedios que se les da. Es más, para... yo hace algunos años
Hace algunos años atrás me encontré con un amigo mío que no lo veía hace muchos años, que es forense. Y yo le pregunté a qué había sido su vida. Me dijo, no soy doctor. ¿Y qué especialidad? Forense, me dijo. Ah, mira. Y yo le dije, ¿y cómo? ¿Me puedes decir algo así como íbamos en el metro? Entonces le dije, ¿me puedes decir algo que sea más o menos interesante de saber? Te voy a decir algo, me dijo. Del 100% de personas que se mueren, el 50% se murió del diagnóstico que le dieron. El otro 50% no se murió del diagnóstico que le dieron, pero los remedios que le dieron a ese diagnóstico errado lo mataron. En un 50% de los que no murieron, de los que no acertaron con el diagnóstico. O sea, es como que yo te dijera a ti que tienes un cáncer y te hago un tratamiento de quimio con ciertas drogas. Tú nunca tuviste cáncer. Y las drogas que te provocaron la muerte. Hay un 25% de la gente que se muere, según este señor, que ocurre eso. Yo creo que en Diego Armando Maradona, en la situación crítica que se encontraba, porque obviamente un paciente que estaba pidiendo irse al más allá. Desde la intuición, lo que tú dices, a mí me ha pasado, yo... siempre me da la sensación de que cuando una persona, hay visto esos casos que le descubre una enfermedad repentina, dice, oye, o sea, yo tengo un amigo que murió a los 40 años y él estaba de lo más bien, era running, trotaba, qué sé yo, pesaba, físico sin un microátomo de grasa, y de repente, pa, va al doctor, le duele la boca, le descubren cáncer, pa, 2 semanas, cáncer grave, no sé qué, y se murió, así, pero en 3 semanas. Entonces yo decía, ¿y si no hubiese ido al doctor, hubiese muerto? O sea, ¿y si no hubiese ido al doctor? Que, o sea, si era un dolor de guata, dice, ya me lo aguanto, no estoy ni ahí con el doctor, y después sigo trotando, y dice yo, si hubiese... Siempre me da la sensación que a esos que la encuentran la enfermedad de una, siempre como que encuentro muy extraño el circuito desde que se lo encuentran hasta que muere. Como que es... Como que el proceso. Tipo, el proceso de degradación es muy acelerado, bueno. Es como inexplicablemente acelerado, como... Pero eso pasa. Están haciendo ese hombre y lo están haciendo cada vez más. Pero eso ocurre. No, pero eso ocurre. Eso sí puede pasar y ocurre. Y tiene una explicación. Yo no soy doctor, pero me da la sensación que la explicación es que la invasión de metástasis en un órgano puede ser... repentina en algunos órganos como por ejemplo el páncreas, pero bueno, no nos vamos a meter en términos técnicos que yo no manejo, para eso están los doctores, pero en el caso de Maradona yo tengo sospechas de que el deterioro que él mismo se autoinfirió, el deterioro que el mismo Diego Armando Maradona se infirió durante 15 o 20 años de manera sistemática, le pasó la cuenta al final en un deterioro repentino y vertiginoso, y que su entorno cercano no quiso seguir dando la pelea, porque en el fondo lo que estaba haciendo Diego Armando Maradona, y esto lo digo responsablemente, era una especie de eutanasia o de suicidio voluntario. Nadie en su sano juicio, con todos los antecedentes que sabemos que tenía Armando Maradona, persiste en el consumo de alcohol y en el de las drogas, sin entender de que eso está absolutamente confirmado que lo iba a matar. Por lo tanto, el derrame cerebral, que es lo que yo creo que sucedió, le provocó el colapso. Lo habrían salvado, es verdad, lo habrían salvado, pero no habría durado más de 3 meses más. Oye, ¿y viste los forenses argentinos? Sacaron fotos con Maradona, sacaron fotos con Maradona, era un el forense padre e hijo, así como yo, y ponen así como, dale Diego, vamos, otro, con Diego acá, y ahora los quieren matar, o sea, los quieren matar literalmente, así han recibido amenazas de muerte, los tipos es que yo están creo, desolados. Yo creo que
convengamos que nosotros somos hinchas de Maradona y nos encanta el fútbol y nos gusta el Maradona futbolista. Pero, y algo de Maradona también en su personalidad y su vida. Es un rockero Maradona, es Charlie García Maradona. Maradona está más en la línea de un rockstar, de Elvis Presley. Fíjate que Elvis Presley, si nosotros analizamos la muerte de Elvis Presley, que murió sentado en el excusado, ocurrió exactamente lo mismo. Elvis Presley llegó a tal el nivel de consumo de droga y una vida tan desprovista de normas y de conducta, o sea, perdió todo, que lo que le vino a él finalmente fue un colapso multisistemático del organismo. No fue solamente un paro cardíaco, Elvis Presley murió, se reventó Elvis Presley, literalmente se reventó en el excusado. Entonces, perdón, y creo que esto ha pasado en muchos casos de la historia de los rockstars. ¿De morir así? Llevas una hora. Pero les vienen derrames, coágulos cerebrales, derrames, y no vuelven más. Charlie García. ¿Tú has visto cómo está Charlie García ahora? No, él falleció hace 22 años. No, está hecho. No, por eso ya, te digo. Una vez un doctor me lo dijo. Lo que tú hagas en tu vida hasta los 30 años, en alimentación y todo, te va a pasar la cuenta a los 50. Vamos, fue. Si tú hasta los 30 años te portaste mal, hiciste todo, qué sé yo, a los 50 lo va a arrojar sí o sí. Y si tú mantienes ese estado de vida, no se va a notar a los 40, a los 45, va a estar más o menos parecido a como eras a los 30. Pero el deterioro después de los 50 y acercándose a los 60 es vertiginoso. Por eso hay personas que tú las ves que están a los 85 años tan impecables y hay otros que a los 60 parece que tú eras 90 años. Sí, claro. Y el caso de Diego Armando Maradona, el de Charlie García, que han tenido una vida con drogas, alcoholismo, completamente desbandado, vas a ver tú que los próximos 5 años Charlie García ya no va a poder caminar, no va a estar en condiciones de, o sea, ya no va a haber droga que lo pueda levantar. Y ese es el problema que hoy día se habla directamente. En Chile no hay ídolos tan degradados. Así como Charlie García, como Maradona, que estén así como hablando. No hay estrellas que estén así como. No, lo más parecido, pero de manera simpática, sin el desborde, el Negro Piñera. Lo más parecido. Está impecable. Está impecable. Sí. Pero veámoslo a los 60 años. Que tiene veámoslo a los 60 años. Claro, velo ahora cómo estamos. Ah, por eso no se muestra, el negrito. Necesito abrir los ojos acá. Oye, el deterioro físico y el mental sí o sí ocurre con la gente que se ha portado bien en la vida. Pero te vuelvo a decir, después de los 60, la noche. Cuando las personas han tenido... No, es que la noche suena como un eufemismo, como una poesía. No, los bohemios son los que caen. El alcoholismo y las drogas, esa mezcla es de terror. No se puede sostener eso durante la vida eternamente. Pero, por ejemplo, alguien que está impecable, por ejemplo, a mí siempre me impresionó Nicanor Parra, que murió a los 102 años. Y murió a los 102, lúcido, perfecto, leyendo. Creo que pero con Nicanor Parra no consumía drogas, po. Pero yo creo que era o sea, ¿alcohólico? No, pero era, no sé, po, de
Era un ave libre, po, o sea, que realmente seguramente pasaba de largo, escribía, o qué sé yo, se quedaba. No era un tipo de una vida Sí, sistemática, ordenada. pero yo creo que Nicanor Parra, para poder llegar a donde llegó, no solamente a los 100 años. Nicanor Parra, primero, fue profesor de la Universidad de Chile, ingeniero civil, entiendo que es. Aparte de eso, es un tipo que fue a estudiar en Inglaterra, específicamente Shakespeare. Un tipo que toda su vida estuvo intelectualmente al full. Y creo que con una disciplina que solo un deportista de alto nivel podría tener. No creo yo que Nicanor Parra haya tenido conductas licenciosas como lo tuvo Charly García. Yo nunca escuché que Nicanor Parra se lanzara a un edificio, a una piscina. No, Nicanor Parra vivió. pero Nicanor Parra se despertaba como muchos años, como a las 2 de la tarde. Nicanor Parra no almorzaba, ponte tú. O sea, él creo que Sí, tomaba desayuno como a las 4 de la pero tarde. Es que te sí, desordena, está pues. bien, perfecto. Sí, pero estamos hablando de drogas, no estamos hablando de alguien que Ah, no toma no, claro. desayuno. No, no, la droga sí te elimina, Tú, pero la es que no vida. estamos hablando de droga, no estamos hablando de marihuana, estamos hablando de cocaína. Y la No, marihuana también claro. te deteriora. O sea, basta ver el cerebro que tenía Nicanor Parra a los 100 años y compararlo con el cerebro de Diego Armando Maradona a los 60. Y te vas a dar cuenta que cuál es el efecto de una cosa y cuál es el efecto de la otra. Yo creo que el cigarro, por ejemplo, el cigarro es silencioso, pero el cigarro también produce un Parece que deterioro. es más letal que la casi como es como la droga, o sea, es más letal que la Es marihuana, que casi. es una droga el cigarro. Produce adicción. Y finalmente lo que te quiero decir es que. Y hay otro antecedente también que puede ayudar, que es el antecedente familiar. Entiendo que toda la familia de Nicanor Parra es longeva. Casi todos llegan sobre los 90 años. O sea, claro, a menos que te pase lo que le pasó a Violeta Parra, pero Pero que Roberto Parra y todo eso, sí, pero no estamos hablando de gente que se corta las venas, porque estamos hablando de sí, gente o sea, que. yo creo que eran más o menos longevos, no sé si como Nicanor Parra, pero Roberto Parra mu Pero murió como Roberto los Parra, Roberto Parra, 35. pero son longevos. Sí. Bueno, pero en todo caso, por ejemplo, Carlos Menem, su familia es longeva. Y Carlos Menem está vivo. Ahora, Carlos Menem no era de droga, pero era de tampoco alcohólico. Este Pero Roberto hay Parra murió a antecedentes. los 73. Murió Lo ves, joven. tenía cara De de 90. eterno, en cara de eterno, sí. Oye, Oye, pero están no llegando. sé si te cuadra el análisis, no sé si te cuadra el análisis de O sea, del de la escenario que. descomposición de Maradona tan veloz. O sea, yo me acuerdo que cuando fue al partido de gimnasia el viernes, que cuando todos decían, che, ¿qué le pasa a Diego? Pues estaba ido. Estaba ido, así, llegó al estadio, estaba como ido, y lo internan el domingo, deciden operarlo, o sea, lo internan el domingo, le encuentran el hematoma, deciden operarlo, no sé, todo ese proceso, desde que estaba medio ido hasta el miércoles que murió, fue muy, nunca estuvo Maradona, nunca apareció Maradona, o sea, ahí ya estaba, era otra persona, ¿sí? O sea, es Es que como que. yo te aseguro que Maradona, oye, perdona, pero Maradona desde ese equipo que dirigió en México de segunda división, Los ¿dónde Dorados. estabas tú? Sentada. No, no la ¿Dónde controles. fuiste? Dale un espacio, ¿ah? Sí, pero ¿dónde estabas? No me dejes solo. ¿Dónde estabas? No me dejes, Haz voy tu a vida, trabajar pero solo. vuelve. La infidelidad yo no la acepto. Mientras yo no te vea. ¿Me escuchas o no? Si tú te vas y te veo agitada, algo hiciste. Ahí, sentada. Dame la Hello. recompensa, después te voy a pedir la recompensa, porque tú te equivocaste. Oye, no, lo que yo te quiero decir es que En ese equipo la. mexicano también estaba raro, sí.
en Los Dorados. Sí, pues, o sea, pero, o sea, no hilaba una frase, güey. Y en general, los efectos del alcoholismo son evidentes. Los efectos en su neurolenguaje, o sea, su manera de componer las frases, estaba completamente... Lo entrevistaron, de hecho... Ahora, el hematoma subdural debe haber existido, pero el hematoma subdural era una cosa más de 35 que debe haber tenido. ¿De qué estuvo internado hace como 10 años que estuvo a punto de morir, Maradona? Yo creo que lo mismo, ¿no? Era como algo en el corazón. Siempre era el corazón. Así que ya ya no daba más, ya no daba más. A mí me llama mucho la atención que su círculo cercano no haya estado con él en un momento tan difícil. Nadie deja solo a una persona después de un hematoma subdural. En el estado en que se encontraba Maradona, a no ser que haya sido muy insoportable, se haya puesto violento. Pero, o sea, tú decís que sea como sea, no había mucha opción, o sea, el estado en que se encontraba, no, con ese hematoma ya no había mucho que hacer, entonces, o sea, por sí o por no. No, o sea, es que, o sea, si él hubiese decidido dejar las drogas, dejar el alcoholismo, y empezar a volver a tener una vida, entre comillas, sana, pero hace 15 años atrás, estaría perfectamente, Maradona habría vivido lo que vivió su padre. Su padre falleció hace poco, yo creo, ¿no? No, creo que sí, no sé, la doña Tota falleció a principios, bueno, del siglo XXI. Pero sí, vos, bueno, claramente. Pero lo que te quiero decir es que Maradona no tendría por qué haber estado a los 60 años muerto. Eso no tiene sentido. Oye, pues y si eso lo hizo, la gente no lo quiere decir, pero... A los compañeros de generación los muestran y todos podrían ser así, podrían ser ministros. O sea, impecable, sí. con argumento, discurso hilado, pronunciado. Había uno que y era, perdona, que son, era así como... son colegionarios generacionalmente con Maradona, y si tú los ves, no te voy a decir que parecen los hijos, pero el sobrino menor de Maradona sí. O sea, yo creo que Maradona estaba hecho pelota, y no estuvo hecho pelota por una enfermedad, estuvo hecho pelota por sus vicios, y eso... Es importante dejarlo claro porque no es, o sea, Argentina no se irá a sorprender ni el mundo de que haya muerto Maradona. No, oye, y he visto la cantidad de cosas impresionantes que salen de Maradona, así como hoy día escuché a un tipo y dice, sí, me acuerdo cuando Diego estuvo a punto de agarrarse a piñas con Mick Jagger. Y sí, y lo decía Mick Jagger, el de los Rolling Stones, viste, que se encontraron en Inglaterra y en un bar, y Mick Jagger le grita, vos sos el que juega vóley, y por la mano de Dios. Y Maradona se le tiró encima, boludo, en 2 segundos se le tiró. Hay que estar muy arriba para agarrarse a combo con Mick Jagger en un bar, ¿che? O sea, es como una dimensión ahora, otro mundo. Ahora, es buena la talla de Mick Jagger. Entrevistaban a Mourinho y Mourinho decía así, cuando estaba en el Real Madrid, cada vez que perdía me llamaba Diego. O sea, como que el tipo se le ocurre, es como que está, Maradona está viendo tele y ay, ¿cómo juegan así? Llamame a Mourinho, por favor, ahora que quiero hablar con Mourinho, no puede ser. Y aparece Mourinho el teléfono, güey. O sea, como que tenía esta cosa de que el que se le cruzaba llegaba y hablaba, güey. Era como, no, figura así como conectado con todos los planetas, con los astros, llamaba a Cristiano Ronaldo cuando quería, claro, entonces... O sea, era... me llama a mí a las 3 de la mañana y yo le contesto, güey.
aunque no escuche nada al otro lado, aunque escuche Elvira, igual. Vos lo que tenés que hacer, Elvira, venite acá. Imagínate Alberto Plaza, que hablamos el otro día, que lo llama, venite acá, Alberto, y Plaza se toma el avión. Entonces tenía esta cosa de... Oye, Alberto Plaza publicó una foto con Maradona. ¿Ya? Y tengo la presunción que es la foto cuando él fue actual, porque pone ahí que fue que él está muy orgulloso que Maradona lo haya escuchado tocar. Y sale ahí la foto con él. Yo probablemente creo que es de esas circunstancias que contamos nosotros. Claro, Plaza queda, Alberto Plaza queda heroico con la foto sacada. Aquí con Diego, un abrazo, nunca eres eterno. Y sale la foto, pero las bambalinas de esa foto. De dale, flaco, chileno, ponele onda, boludo, ¿qué es ese bolero? Tocate algo con ritmo. Y él en el sofá, ¿cachai? Entonces sí, pues las bambalinas son terribles. No, pero claro, entonces hoy ayer cuando hablamos con el Tano Passman, después yo lo llamé hoy día a hacerle una nota así de otra cosa y de pronto en su, porque yo le decía, ¿has visto que los argentinos uno no sabe en qué momento se ponen a llorar? ¿Has visto que como que los argentinos son impredecibles para el llanto? Una cosa es que no necesitan el piano. Acá tenéis que, en el matinal tenéis que ponerle 45 minutos de piano para que Polo Ramírez diga, ya lo aguanto más, de verdad lo aguanto más. El argentino no necesita el piano. Entonces estoy hablando con el Tano Passman y de repente le digo, Tano, ¿cómo va a ser cuando, es verdad que cuando tú miras al cielo no ves nubes y cielo, sino que ves la bandera de Argentina? Una cursilería. Y el Tano se escucha así. ¿Tano? Es fuertísimo. ¿Tano? No, es que tienes toda la razón. Es la bandera de mi Argentina querida. Y dice, bueno, y ahora llega Diego para allá. El encuentro de Dios con mayúscula y Dios con minúscula. ¿Y cuál es cuál? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuál es cuál? ¿Por qué minúscula? ¿Eh? No, ¿por qué le ponen minúscula? ¿Qué? Ustedes, los dos son mayúsculas, chileno, vamos. Sí, ¿no? Entonces, y ahí ya está, yo lo escuché y era un argentino lagrimeando. Y de verdad empieza, todo es argentino, aunque uno habla, demoráis 4 a 4 minutos y medio en que se le quiebra la voz. Nunca había visto, yo nunca pensé que Maradona iba a generar esta sensación global en toda Argentina, man, porque yo sentía que tenía mucho detractor, tenía mucho enemigo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que sí, lo que pasa es que ¿tú has visto los argentinos como son con las guaguas? Cuando nacen, ya, ¿cómo las tratan? Son de besuquearlas, las lamen, les pasan la lengua, es una cosa que uno dice, son totalmente de tocarse, de decirse las cosas, de es una pasión y una emocionalidad completamente desbordada, que uno mira y dice, no sé por qué están haciendo eso, pero son formas de ser que tienen que ver con los italianos. Los italianos son así. Oye, ¿viste? Los italianos son... Nápoles, son de... ¿viste Nápoles? Nápoles está convertido en una animita gigante, man. Todo Nápoles. Es todo... Sí, sí. Yo vi un corresponsal que estaba en Nápoles y el tipo era todas las casas con póster, con pintada entera con Maradona, altares así, todas las casas con camisetas de Maradona pegadas en la puerta, así como la bandera chilena, todo Nápoles, hicieron una especie como de todos los napolitanos tiraban fuego rojo a cierta hora y estaba todo Nápoles rojo de noche. No, eso sí que es como cuando
en Medio Oriente empiezan a quemar y disparar al aire, están enloquecidos. Nápoles se volvió loco, se volvió loco completo. Bueno, pero yo me preguntaría si realmente el mundo quería Maradona o quería la imagen de Maradona. Porque yo creo que si el mundo hubiese querido a Maradona, realmente, al ser humano, lo habrían ayudado hace mucho tiempo. El hincha que hoy día es capaz de decir de que es Dios, nadie deja que Dios se drogue, que Dios se muera en un barril de alcohol, que tenga que tener la denigración humana de tener que no poder hilar una frase. Si el Dios que yo quiero lo veo así porque está degradándose, yo soy el primero en ir a ese Dios que el que yo tanto quiero y lo saco de eso. Yo no puedo entender por qué el mundo que hoy día es tan hipócrita y le eleva tantas plegarias a Diego Armando Maradona, no hizo nada para sacarlo del problema que tenía. Los mismos napolitanos que lo elevaron a nivel de Dios fueron los que le metieron la droga. El mismo Maradona en el documental dice, la droga está en todas partes en Nápoles. Y oye, bueno, ¿y qué pasó con el presidente del club? Pero sabes que tenés razón. Tres días antes de cada partido. Oye, es tres días antes del partido, de cada partido en Nápoles, él tenía que dejar de consumir drogas para que no aparecieran en la sangre. O sea, todos los partidos que jugó en los campeonatos en el Nápoles fueron en medio de la droga. Entonces tú dices, si el mundo realmente lo respetaba y lo quería tanto, ¿cómo dejaron que llegara a eso? Eso es lo que no puedo entender. No, yo creo que hay una pregunta sabia en lo que tú dices, que es, ¿se admiraba a Maradona o el hecho de tener una admiración? Porque, como dicen por ahí, si tú ves, cada vez que hay una frase de alguien que dice, cuando nosotros éramos niños, Maradona, o sea, cuando Maradona era niño, él ya jugaba como un hombre grande, pero a medida que pasaban los años, cada vez se iba poniendo más niño. O sea, y mientras nosotros íbamos creciendo, nosotros, que lo admirábamos de chico, íbamos creciendo, nosotros, y un tipo decía, yo, cuando obtuve mi primer trabajo, Maradona empezó a jalar. Después, cuando yo me casé, Maradona era gordo. Después, y cuando yo ya tuve hijos, Maradona hablaba como si tuviera 10 años. Entonces él, como que las personas iban creciendo y él se iba volviendo más chico. ¿Sí? Con el tiempo se iba volviendo cada vez más niño. Y en el fondo, esos son los que, y sabéis que un tipo decía, cuando los tipos son así, es cuando más ídolos se vuelven, cuando más, el ídolo no es normal, po. El ídolo, Francescoli, Enzo Francescoli, que es súper idolatrado en River Plate y todo, es súper normal y no genera devoción, nadie se va a inmolar por Francescoli, nadie va a fundar la iglesia de Francescoli. Porque es convencional y está en el sistema, pero tienen que ser así, tienen que ser bueno, como, bueno, como, pero ¿verdad? Pero mira a Pelé. Pelé está vivo. Pelé está vivo y... ¿Alguien ha hablado de Pelé? ¿Alguien ha hablado de Pelé? ¿Alguien ha dicho que Pelé nunca consumió droga, que nunca fue alcohólico? Bueno, para las mujeres puede haber sido, pero nunca tuvo una vida de autodestrucción. ¿Y alguien habla de Pelé? No, porque lo que pasa es que el rockstar tiene esa contradicción que a la gente le gusta porque la gran mayoría del planeta se droga, la gran mayoría del planeta está alcohólico hoy día. Entonces se identifican con el rockstar. Nadie se identifica con la norma. Todos se quieren identificar con el desorden, con el caos, con la maravilla de la liberación. Yo creo que porque también el rockstar, por ejemplo, Charly García o Maradona, dentro de su propio abandono, representan un poco el propio abandono de la humanidad, de la gente. Entonces se sienten muy identificados con ellos, porque dicen, Charly García es como nosotros. Charly García es un tipo que anda en calzoncillo y se muestra y puede hacer cosas que nadie haría porque es normal, entre comillas. Pero yo creo que hay que
O sea, yo hoy día creo que hay que valorar a Fernando González, a, claro, a Massú. Claro, porque de alguna manera, si Massú hubiese sido alcohólico, drogadicto, quizás estaríamos todos. Pero no, bueno, claro, que llega un momento que todo el mundo se olvida de ti. Y ese es el producto de la droga. Mira, hay un momento en que el ídolo ha tenido todo, pero eso le dura hasta los 35 años. Sobre todo en el fútbol, en la claro, música, en casi todas las actividades. Después de los 35 años, hay un cambio generacional. No es un problema que se olviden de él. Es que lo que pasa es que los que tenían 2 años cuando él fue ídolo, ahora tienen 20. Y no lo conocen. Entonces deja de ser ídolo. Y ahí es donde viene la droga, el alcohol, porque el tipo no es capaz de soportar el anonimato. No es capaz de soportar ese efecto psicológico. No, y vas a ser kitsch, así esos como ídolos kitsch, así como que jugador que jugó en los 90 y que los de ahora nadie lo conoce, igual lo llevan a la discoteca para que aparezca bailando 5 minutos como unas cosas exóticas. Pero un fenómeno muy parecido que pasa mucho es lo que le pasó a la Gladys del Río y lo que le pasa a muchas personas, sobre todo mujeres, que no son capaces de aceptar la vejez y empiezan a operarse la cara, los labios, se ponen botox hasta que se transforman en algo que es completamente irreconocible. Ese es el problema del ser humano, que su psicología no logra terminar de aceptar que uno tiene que ir acorde con los años. Uno tiene que ir, es como cuando un buzo se sumerge 30 metros bajo el agua y tiene que descomprimir para poder subir. Tiene que hacer una descompresión, tiene que ir parando y haciendo un trabajo de respiración para que los pulmones y para que todo su organismo se adapte a ese nuevo momento, a esa profundidad. El ser humano no se adapta a los años que va cumpliendo. Y Maradona probablemente, después de lo de Nápoles, después del éxito de México, no supo manejar lo que se le venía. Psicológicamente no entienden, no tienen inteligencia psicológica, entonces llegan igual, a una edad igual es y exótico, se hacen bolsa. Sí, pues, pero igual pese a todo es exótico, tan exótico Argentina que llegó a ser el entrenador de la selección y fue al Mundial de Sudáfrica con Argentina, ya está desatado, ya está enloquecido, ya conferencia en Sudáfrica con 140 periodistas en 2 metros de cuadrados de pieza. Rondona, Palermo, y qué sé yo, chico, y era el entrenador de la selección. Sin ni un, no se le pidió, era como sin pedirle ningún currículum, no tenía que ganar ni un partido, nada. Llegó de una a la selección y bueno, y ahí perdió con, ¿te acordás? Perdió con Alemania y les dio boleta y todo, pero estuvo ahí. O sea, Maradona estuvo, pese a que se retiró del fútbol joven, nunca dejaba de hacer, pese a que tuvo ese programa La Noche del 10, que todos los capítulos bajaban en helicóptero. O sea, ¿en qué planeta ¿de qué planeta sos? Es verdad, porque era otro planeta. Bajaba en helicóptero y tenía al negro y tenía a Pelé sentado esperándolo y le decía, negro, ¿qué haces? ¿Cómo te quiero, negrito, negro? Acá estoy con Pelé. Y pasaba de una a otra. O sea, obviamente que tenía que llegar a su casa y mandarse una botella de whisky para digerirlo todo, o sea, y más encima salís de tu casa, abrís la ventana y tenés a 400 personas diciendo, te amo Diego, te amo, quiero tener un hijo de vos, sos lo más grande, vos sos Dios, cierra la ventana, ¿cachai? Entonces, no, es que si no tenés como cosas a que aferrarte, te volvís loco, yo creo que se volvió, no. Lo que pasa es que cuando uno se gana algo repentinamente, o sea, si repentinamente tú eres conocido en todo el mundo, Roca Balbuena pasa a ser conocido en todo el mundo, éxito de venta, el libro,
y un tipo que lo invitan a todas partes del mundo y todo el mundo te idolatra y todos te gritan ídolo, sos lo más grande, Dios, Dios, y hay una iglesia a tu nombre y todo, te aseguro enfermo, me pongo que, te aseguro que te vaya a alcoholizar, te vaya a drogar o te vaya a hacer transexual o algo va a ser, pero no te vaya a quedar, no te vaya a quedar en la misma situación en que estás. O no, a lo no menos te va a perturbar, güey. No vas a poder salir de tu casa. No, te viene un no podría, te salen unos granos. Vas a tener que tener una persona que conteste el teléfono por ti. Es realmente... Imagínate que voy a quedar al almacén. No es normal. Voy al almacén a las 8:05 de la mañana y compro y la cajera me dice, ¿le puedo decir algo? Sí. Estoy enamorada de usted. Pero hace años. De verdad, yo lo que más quiero es... Lo amo a usted, pero estoy enamorada, me quiero casar con usted. Gracias. No, no, en serio. ¿El pan cuánto sale? No, 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 es que yo quiero tener un hijo tuyo. En serio. Y después te va de ahí y el conserje te dice, oye, es que mi hija necesitamos 25 millones de pesos para mañana. ¿Cómo lo podemos hacer? No, yo todo es así, todo es extremo, todo es loco. Entonces, sí, yo me vuelvo enfermo. Yo estaría en la ventana así, revoleando la polera así. ¡Grande, Roca, grande! Y tú estarías, ¡grande, hermano, usted! ¡Vamos! Te volví loco. Es como, bueno, yo bueno, ahora... Y si los periodistas cuando te van a buscar te empiezan a sacar de quicio y te hacen preguntas desubicadas y te empiezan a tocar a tu hija, empiezan a joder la vida privada, tú te empezás a volver loco, le empezás a disparar, te subí al techo. Obviamente que lo que le pasa a Elvis Presley, lo que le pasó a Maradona, lo que le ha pasado a Charlie García, y lo que le ha pasado a mucha gente, porque la fama a ese nivel no es normal. No es algo no, que ocurra. Se revienta. Esa es ahora, la pregunta que hay que hacerse es quién cree, en su sano juicio, que el público, que las masas, son normales. Claro. La gente está loca, Roca. La gente está loca, Roca. Bastaría con que a ti te pasara algo bueno, y van a creer que tú eres Dios. Te van a empezar a endiosar. Y vaya que los argentinos lo saben hacer, los mexicanos lo saben hacer, los italianos lo saben hacer. O sea, hay una necesidad de idolatría. Eso está en la esencia del ser humano, de endiosar. De hecho, por eso se creó a Dios. Nietzsche dice algo de eso. Por algo se creó a Dios. O sea, Dios viene a consagrar todas las necesidades de idolatría. Independiente que Dios exista, el ser humano lo inventa. Hoy día yo le decía... De tener tótem. De tener maestro. Sí, hoy día yo le decía a Lía, a Sebastián Lía, que es medium, decía, haceme un favor, Lía, haceme el favor, contactame a Diego ya. Y me dice, no, que está fondeado, aterrado, porque la gente, de verdad, así como... pasa que Maradona no pudiera comprar, él está aterrado de que donde vaya y lo descubran medium, hoy le van a, y si va a Argentina y saben que es medium, todos le van a pedir saber de Diego, todos van a querer saber que o sea, y yo le decía, y si llega alguien y te pide contactar a Maradona, ¿tú puedes contactar a Maradona? Se puede, o sea, si llega alguien que tiene una conexión sanguínea o medianamente vinculada con Maradona, que sea amigo, si llega Caselli, o si llega el Vichy Borghi, que lo conoció y todo, le dice, che, quiero contactar a Diego, se puede. ¿Sí? Y decía, yo creo que eso es, eso si tú haces eso, vas a terminar alcohólico, vas a terminar como Maradona, se te pega todo. Te volviste tan loco porque hablaste con Maradona muerto, que empezáis a te volvís cocainómano, drogadicto,
alcohólico y probablemente amanecí colgado en la viga de tu casa, porque demasiado, pero él tiene el poder. Yo decía, o sea, qué tensión, es como que tenía el poder de Superman escondido en el closet. El que todo el mundo quiere hoy, todo el planeta hoy quiere saber una frase, la frase Maradona, desde una despedida hasta la frase ¿qué pasó? Y todo eso está en manos de Sebastián Lía, argentino, experto en marketing, publicista. Ahí está. Oye, hablemos. Mira, yo creo que el que nos puede conectar con la realidad más rápido es Solutoria. Porque Víctor Saldaña, cuando uno conversa con él, se da cuenta que él tiene los pies en la tierra, porque él está diariamente experimentando la realidad y buscando la respuesta precisa para un problema que tenga una empresa en lo digital. Porque toda transformación digital va a necesitar un software, va a necesitar una inteligencia de negocio, una nube o un trabajo de equipo con experiencia. Y Solutoria es eso. Solutoria se ha dedicado durante muchos años a trabajar con el área, con las grandes empresas, en la minería, en el sector financiero, en el área de salud, en el área de la FP. Entonces se maneja, conoce el mercado, conoce el sistema, conoce la red. Hoy más que nunca, si una empresa realmente quiere saber qué va a pasar los próximos 10 años y cómo puede hacer para asegurarse estar en la primera línea del crecimiento, necesita llamar a Víctor Saldaña, la imagen granítica de Solutoria, tu spa digital, solutoria.cl. Él es Maradona y Pelé juntos. Es Maradona, Pelé, Cruyff e Iván Zamorano. Y Messi. Después cuando hablé hoy día con el Tano Pazman, él no podía creer. Che, contame ayer en este programa de radio que estuvimos, y cuando me tiraron que los 5 mejores de la historia era Beckenbauer, Cruyff, Pelé, Maradona y Iván Zamorano, ¿me estaban jodiendo o estaban hablando en serio? No, en serio. Pero pará de joder, es que no es serio, boludo, que me pongas Iván Zamorano. No, dice ahí porque estaba picado, ni siquiera era porque de los 5 mejores. Dice, ¿y dónde pones a Mario Kempes y a Norberto Alonso, boludo? No, pará. Poneme a Kempes. Negociemos, chileno, poneme a Kempes y después a Morán. Y decía, sí, no, es que acuérdate que nosotros somos a Morán y también a Alexi. Y no, pará, joder. Alexi. Sí, son los mejores del mundo. ¿Y qué? ¿Me dejás fuera a Zidane? Después de Alexi, hermano, después de Alexi. No, pará. Y se le brotaba la rabia, porque no lo podía creer. Y aquí hay nacionalistas, que son los chilenos, boludo. Siguen siendo los mismos chilenos. Se calentaba solo, güey. Pero sí, Víctor Saldaña es la unión de todos esos. Es Pelé, Beckenbauer, Cruyff, esa locura que tiene para ser visionario de Maradona, y la sabiduría global de Estefano. Y tengo que decirte que he avanzado mucho en El Refugio Paraíso, el libro que todavía no se escribe. Ayer se compraron 2 ejemplares, todos los días se venden. Está a 10,000 pesos en blanco, en esta venta en blanco, en la preventa. Pero para los que tienen Absurdo Paz, pagan el 50%. Y a partir del 1 de diciembre pasa a ser venta en verde a 15 lucas. Oye, otra cosa. Bueno, los que quieran comprarlo lo hacen a través de absurdo.cl y está a la venta incluso para el extranjero a través de PayPal. Estuve escribiendo hoy día y realmente estoy muy agradecido del poder de la escritura. Yo creo que el taller que haces tú o la gente que lo hace por es una terapia, bro. Yo creo que la gente debiera escribir. Es un planeta nuevo, un planeta distinto. Y ayuda mucho a entender la psicología propia. Cuando tú escribes, aparecen cosas que son de rincones muy desconocidos de la psicología de uno. Y nada, así que estoy muy contento y espero este paisaje maravilloso que tengo acá poderlo transmitir en El Refugio Paraíso y toda la vida. Es una autobiografía. La Elvira en vivo
va a estar, está en este momento saliendo, no sé si la alcanza a ver. El 3 de diciembre, la Elvira hace su show a través de las redes. Pueden adquirir su ticket en absurdo.cl. Esto ya es como una droga. ¿Qué? Si alguien... ¿Ah? Oye, increíble. Ahí está entrando la Elvira. El trans Maradona que hay en Chile. No, eso es cocaína sin cocaína. Eso es verdaderamente. Hay que tener carácter. Mira la gente cómo saca foto a la Elvira. Wey. Si la Elvira era. La Elvira fue. Es un rockstar. No, pero para. Es una maravilla. No hay que, no, pero no, de verdad hay que tener una fuerza interna, hay que ser Gandhi, sí. para llevar a cabo sí, eso, sí, para sí, gente sí, inmutable. Sí, sí, sí. Porque si ya tomo una gota, bueno, yo estaría empapado, sería la cosa. Oye, el teatro te permite actuar y representar a otras personas, incluso a una mujer. Por eso yo entiendo tanto a las mujeres. Oye, han llegado muchísimos mensajes que no hemos podido ir leyendo porque han sido, por ejemplo, Carlos con Tomás dice, llegué recién, ¿de qué me perdí? Kitter dice, la cantante de Guardaespalda murió en Latina. Kitter dice, ya tiene más de 60. Kitter dice, parrandero, pero sin alcohol y droga, no hay que confundir. Carlos Contumaz, saludos al patriarca Felipe Izquierdo. Oscar Inostroza, ¿por qué fue expulsado Roca de Argentina? Pab Felipe Abarca, cuando muera Anders Lambert Soto entenderemos lo que pasa en Argentina. Ítalo Bacareza, cuando muera nuestro campeón de lucha greco-romana haremos una semana de duelo nacional. Ítalo Bacareza, Felipe tiene un aire a Diego. Son algunos elegidos al azar de los mensajes que están llegando. Mucho mensaje bueno, en Facebook. Bueno, a Facebook, un saludo. Sabemos que tenemos muy buena cantidad de seguidores en Facebook. Nos ven en vivo prácticamente como 1,000 personas en Facebook. En Instagram estamos entre 50 a 100. Y en YouTube también 70 y algo más. Y después, como estos programas quedan, se siguen acumulando. Y estamos en Spotify para que la gente sepa y pueden estar siempre utilizando a través de Spotify nuestra cuenta y revisar el contenido. Mañana voy a hacer el stand-up. Ahí está Spotify. Mañana hago el stand-up, que no sé cómo se va a llamar. Para todos los que tienen Absurdo Paz, tienen acceso. Y los que no, generalmente vale 5 lucas, algo así, o 4 lucas. Y la misa del domingo también va, que seguramente la misa del domingo va a ser sobre la iglesia maradoniana. Voy a hacer misa a Maradona el domingo. Oh, mira, tenés que leer el domingo, los rezos, el credo. No, el domingo voy a explicar por qué Maradona es Dios. Oye, y hay que establecer, tú tenés que establecer comunicación con el de la iglesia maradoniana, con Alejandro Verón. Que está así, pero ese está entubado. Está sí, entubado. Lo que pasa es que no quiero que me manden a matar, weón. Yo quiero... Oye, el manto estoy de duda feliz acá. De este programa, desde Chile, se ha puesto un manto de duda en la muerte de Diego Maradona. ¿Quién es el tal Luke, el doctor? ¿Quién es el círculo de confianza, comillas, de Diego Armando Maradona? Preguntas que se han planteado acá. Felipe Izquierdo. No, y la pregunta que yo dejo abierta. Hay terceros. No, ¿y por qué lo dejaron morir durante 10 años? A vista y paciente. ¿Por qué el mundo lo dejó morir? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué nadie fue capaz de detenerlo? No, porque te agarra con nete. O sea, anda a quitarle una línea de cocaína a Maradona, si te. Diego, bueno, pero si el mundo lo quería tanto, había que hacer el esfuerzo, y nadie lo hizo. Sí, es verdad.
Muchas bueno, gracias. Tengo que ir a, tengo que ir a guardar mi oveja. El pastor tiene que seguir su vida. Dos raros, dos moribundos, dos pechugones, dos hipertensos. Dicen que nacieron con el virus. Dicen que son el festín de la enfermedad base. Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. Pilloni Cornejo. Ronaldo Romario. Pimpinela con cuatro bolones. El Quijote y Sancho Panza. Esto ha sido La Voz de los Enjaulados. Fue, ahora sí que a todos nos pasa lo mismo.